Los de una iglesia evangélica del barrio Edgar Land señalan a su pastor de haber vendido el templo a otro grupo de cristianos. Los afectados se enteraron de la transacción este miércoles cuando no pudieron ingresar a realizar su acostumbrado culto. Claudia Rivas nos cuenta más. Miembros del ministerio Dios Proveerá fueron sorprendidos desde la madrugada de este miércoles cuando se enteraron que un grupo de hermanos de otra zona tomó posesión de la iglesia porque supuestamente el pastor Adolfo Santo Chávez Lezama donó o vendió el templo a sus espaldas. De que el pastor que teníamos de hace tiempo se fue y entregó la obra. ¿Quién es? Se llama Adolfo Santo Chávez Lezama. Le agarró por viajar y después vino a entregar la obra. Que lastimosamente la persona que donó el terreno, cuando él hizo el abogado, lo puso a su nombre. Entonces ahora dice que él es dueño de la iglesia. El pastor. El pastor. Y la pieza que incluso la quería vender a nosotros mismos, los miembros. Y como no se lo aceptamos, entonces él dijo que iba a buscar otros medios. Es lastimoso, ¿sabe por qué? Porque nos hacemos llamar hijos de Dios. Porque si ellos quieren una obra, ¿verdad? Lo más indicado es que compren un terreno y que construyan. Así como a nosotros nos ha costado esta obra a todos. Que está ahí de camisita azul, dice, ustedes son hijos de Dios, él es hijo de Dios, y se vinieron a meter en la madrugada rompiendo los candados. ¿Estás dando la razón a tus hermanos? ¿Los señalamientos que te están haciendo? Los afectados hacen un llamado al pastor, que desde hace un año no les da la cara, que se presente para resolver el problema. Queremos a Adolfo, el que vendió, lo queremos ver aquí. Que se aparezca, y lo digo públicamente, que se aparezca. Viene de allá por Israel. ¿Que están ahí? Sí, no, ninguno son de aquí. Aquí comenzamos desde la tierra, escarbar. Quitamos la casita que había allí, ¿ves? Y ahora que vengan a pelear aquí. No. Los hermanos en la fe aseguran que demostrarán que el terreno fue donado para levantar la iglesia, que les cuesta sacrificio a toda la comunidad. Santifico que esto les cuesta a nosotros. Y no puede ser de que este día que mandó Satanás a tomarse una casa de oración, eso se va a cometer un pecado tan grande con el Señor. ¡Huelga! Si no te sale, ¡huelga! ¡Que se huelga! Porque la cosa de Dios son sagradas. Los evangélicos además reclaman muebles, instrumentos musicales y ofrendas que se encuentran dentro de la iglesia, ubicada en el barrio Edgar Land de los semáforos del Guanacaste, una cuadra abajo, Media Lago. Claudia Rivas, Acción 10.